No veo cuál es la diversión en este tipo de reuniones. De verdad, no lo entiendo. Yo creo que debe ser muy divertido. Se reúnen y pasan un momento agradable juntas, divirtiéndose. Miren, deben ser amigas desde hace años. Mi mamá y sus amigas hacen lo mismo. Asuman, ¿acaso crees que tú perteneces a la familia real? Pareciera que nunca has visto una reunión así. Patos, tal vez a ti te gusta pasar demasiado tiempo con tu mamá y sus amigas, pero a mí no. Yo siempre tengo cosas más importantes que hacer, no pierdo el tiempo. Bueno, dejémoslas tranquilas, nosotras tenemos que empezar a servir, vamos. ¡Ay, miren quién llegó! ¡Qué linda, Benedito! ¡Ay, ay, es hermoso! ¡Está preciosa! ¡Ay, me asusté! Pensé que había pasado algo. ¡Ay, estas señoras descubrieron el monstruo que llevan dentro al ver a la bebé! Vamos a rezar para que la bebé no llore. Ahí la tienes. Patos, no continuarán así, ¿verdad? No, no lo creo. Es decir, eso espero. Mejor vamos a servir la comida. Vamos. Con permiso, discúlpenme. Sí, claro, qué bueno que le gustó. Disculpa, ¿esa chica tan linda tiene novio? ¿Quién? Espero ¿la que está allá? Sí. Ay, no, no tiene novio. ¿Estás pensando en ella para el hijo de Hikmet? Hikmet, encontré una novia para tu hijo. Patos, cada vez hacen más ruido. No sé cómo vamos a controlarlas. Permiso, ya lo sé. Necesitamos apoyo, no podemos solas. ¿Dónde está Manami? Necesitamos ayuda. Tariq y ella salieron. No puede ser. Bueno, olvídalo. Asuman tendrá que trabajar más. Que lo haga. Claro, claro. Bien hecho, hermana. No. Hazlo. Ah, sí. Ahora no. Hermana. Ah, sí. De verdad, tengo que irme. ¡Hermana! ¡Oh, ven! ¡Patos! ¡Ven por mí, Patos! Estoy trabajando, debo irme. ¡Hermana! ¡Hermana! ¡Llévame de aquí! ¡Hermana! ¡Hermano, ven! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Fatos! ¿Qué pasa? Manami, ese ruido que estás oyendo son las señoras mayores. Nos dimos cuenta que son unos monstruos. ¡Acompáñame! ¿Qué dices? Ven, ven. Señora, por favor, no puede hacer esto. Mire, tenemos otros clientes. Pueden molestarse. ¿Por qué no? Queremos divertirnos y lo haremos. Déjanos tranquilas. Nosotras vamos a pagar. Por favor, entiende que solo nos reunimos una vez al mes y queremos divertirnos. No nos molestes. Relájate. La entiendo muy bien, de verdad. Pero no creo que sea apropiado para los demás. Mejor baila. ¡Oigan! ¡Esperen! ¿Qué va a pasar cuando lleguen los periodistas? La verdad no tengo idea, Manami. ¿Qué vamos a hacer? ¡Ahora atraparon a Nazli! ¡No voy a permitir que le hagan eso a mi hermana! ¡A un lado! ¡Voy por ti, Nazli! ¡Ay! Llegaron los periodistas. ¿Qué? Chicas, ya llegaron los periodistas. ¿Tienes que ir? ¡Corre, Nazli, corre! ¡Salí! ¡No, no! ¡Ella tiene que irse! ¡Vaya, hermano! ¡Dejen que se vaya! ¡Mírenme a mí! ¡A mí! ¡Vamos a bailar! Son bienvenidos. Por aquí, por favor.
El ruido es... Los empleados. Su felicidad es muy importante para nosotros. Por eso les permitimos que escuchen música. Así es. Entiendo. Permítanme hablarles sobre el menú. Ferit y yo lo hicimos juntos. Trabajamos en él mucho tiempo. Pero también... Manami ha sido un gran apoyo en todo el proceso. Mi apoyo ha consistido solo en probar los deliciosos platillos que prepara nuestra chef Nazli. Ya veo. Dígame, ¿hay algún chef o algún tipo de cocina que usted admire? Por supuesto, yo me inspiro en cualquier persona que cocine con amor. En especial mi mamá. Y ahora lo que queremos hacer con Manami es fusionar la cocina turca y del lejano oriente, y a partir de ahí crear un nuevo sabor. Sí, pero como ya le dije, mi único trabajo es probar los platillos. Entiendo, qué bien. Ya tengo muchas fotografías de ellas, vamos al restaurante. Esperen, ¿no quieren fotografiar la cocina primero? Sí, tienen que ver la cocina primero. ¿Sí? Señora Nazli, el señor Ferit vendrá también, ¿verdad? Esta charla es muy interesante, pero nuestro concepto es diferente. Debemos entrevistar a un empresario del sector. De lo contrario, no puedo publicarla. Sí, por supuesto que vendrá Ferit, pero mientras llega podemos aprovechar el tiempo, por eso vamos a la cocina, ¿le parece? ¡Vamos! ¡Adelante! Nazli, ¿dónde está Ferit? No lo sé, Manami, ya tendría que haber llegado. Es buena idea ir a la cocina. Vamos abajo antes de que vean a las señoras, vamos, anda. Muy bien, esta es nuestra cocina. Sí, así es. Pasen, por favor. Bien. Adelante. Muy bien. Vamos al salón. Esperen, un segundo. ¿No van a tomar fotografías de la cocina? Sí, sí. ¡Qué buena idea! Deben tomar algunas fotos aquí, porque la cocina es el corazón del restaurante. Serán perfectas para el reportaje. Unas fotos magníficas. Por aquí, vengan aquí. Creo que este lugar es mejor, porque hay muy buena luz. Nazli. Un momento. Miren, quiero mostrarles algo. Las señoras no se van y Ferit no ha llegado. Fatos, por favor, haz algo. Está bien. No, y perdona, hermana. Están fuera de control. No puedo tranquilizarlas yo sola. Fatos, corre. ¿Todo está bien ahí? Sí, por supuesto. Todo está perfectamente. Solo me están diciendo que tenemos clientas arriba que vienen con mucha frecuencia. La señorita Fatos se está haciendo cargo. Así es, chef. Todo está bajo control. Con permiso. ¿Por qué no les tomamos fotografías ahora que están comiendo? Puede ser un escenario más vivo y real. Vamos arriba. No, vamos. No, ahora no, porque... tengo que explicarles la filosofía de la comida. En la cultura japonesa, ella lo sabe muy bien. Ustedes tienen que mencionar eso en el reportaje. En la cocina japonesa hay reglas muy importantes. Son 5 reglas. Ajá. Sí. Y voy a explicarles una por una ahora mismo, si me lo permiten. Vamos a ella. Por favor, acompáñenme. Por favor. Muy bien. Ahí está, perfecto. Querida, permíteme. La filosofía de la cocina japonesa tiene 5 reglas básicas que tienen que ver con nuestros 5 sentidos. Cada uno debe ser satisfecho. Deben ser 5 colores en el plato. Siempre tienen que ser 5. Pueden ser verde, rojo, amarillo, blanco, naranja y negro. Son colores hermosos. Y después... el sentido del olfato. Muy bien. Luego el gusto. Mostaza. Zanahorias. Son buenas para la vista. Y el más importante, el oído. Sí, tiene razón. Luce fantástico. Está listo. Puede tomar fotos de este ángulo. Dejaré el plato aquí para que lo haga con tranquilidad. Yo iré arriba y regreso en un momento. Nosotros también subiremos. Sí, no, por favor, tome algunas fotos del platillo. Por aquí, por favor.
La luz es perfecta aquí, saldrán unas fotografías increíbles. Señora Nasley, debo confesarle que fue una conversación muy agradable. Hace mucho que no disfrutaba tanto una entrevista. Gracias. No tiene nada que agradecer, fue un placer. Sí, gracias por darnos esta oportunidad. Principalmente hacemos entrevistas con hombres de negocios, pero ahora acabo de descubrir que hacer reportajes sobre cocina es más atractivo. Nos alegra escuchar esto, les agradecemos su visita. El tiempo pasó muy rápido. Parece que el señor Ferit no pudo llegar. Seguro se le presentó algo. Sí, debe ser algo así. El señor Ferit nunca se retrasa. En realidad, nunca pensé que podría publicar sin entrevistar al señor Ferit, pero fue una hermosa entrevista. Todo salió de maravilla, así que sería una pena tirarlo a la basura. Lo publicaré para el próximo mes en nuestra portada. Estaremos ansiosas por leerlo y ustedes serán siempre bienvenidos. Muchas gracias. Vendremos muy pronto. Será un placer. Hasta pronto. Gusto en conocerlo. Adiós. Gracias, nos vemos. Muchas gracias. Acompáñame. Shh. Todo está bien. Buen provecho. Discúlpame por llegar tarde. Puedes golpearme con el rodillo si eso te ayuda. Creo que te lo tomaste muy en serio. ¿Por qué no lo haría? Nasley, lo lamento mucho. Las cosas no fueron como las planeé. Pelin fue a la oficina para postularse para el proyecto de la marina. Te dije que esto era muy importante para el restaurante. ¿Y esa es tu explicación de haber llegado tarde? Luego quiso ir al cementerio a visitar a Zeynep. Y yo la llevé. Pero no pensé que habría tanto tránsito. Lamento mucho haberte ocasionado problemas. Yo puedo manejar el negocio sin tu ayuda, Ferit. Eso hago. Pero el problema es que no solo es mío y tenías que estar aquí. Tienes razón. No tengo duda de que tú puedes manejar el restaurante. Nasley, créeme, no fue mi intención fallarte. No exageremos, Ferit. No te preocupes por mí. Prometiste hacer algo y no cumpliste. Complicaste todo, pero lo resolví sin ti. Nasley. Ferit, estoy muy ocupada. Olvidemos esto, ¿sí? Tranquilo. Es cierto, ambos estamos muy ocupados. Yo tengo mucho que hacer en la oficina. Pero mírame, aquí estoy. Entonces, no pierdas el tiempo y vete. Claro. Por cierto, quiero recordarte que Bulut estará 2 días en la granja de mi madre. Está bien. Nos vemos en la noche. Nos vemos. Engin, te dije que llegaría tarde a la reunión que tenía programada. Tú puedes quedarte en la oficina. Yo iré después para estar presente en la junta de la tarde. Muy bien. ¿Estás haciendo cuentas? Agrega el dinero que gané con las clases de cocina. Y lo de la reunión de las señoras. Utilizaremos ese dinero también. El reportaje nos ayudará. Tal vez vengan nuevos clientes después de que se publique. Eso espero. Ah, Mustafa, colócalas en sobres y envíalas a la dirección que viene escrita aquí. Sí, con gusto. ¿A
Asuman, ¿qué estás haciendo ahora? Descubrí un juego nuevo, pero es adictivo. No puedo dejar de jugarlo. No sé qué hacer, no puedo controlarlo. Muy bien, continúa. Nosotras estamos intentando conseguir dinero para los gastos de tu escuela y tú solo juegas, Asuman. Tranquila, no te preocupes. Ese problema ya se resolvió. ¿Cómo se resolvió? ¿Te perdonaron? Claro que no. Dennis lo pagó. Yo le dije que no era necesario, pero no me dejó hablar, así que no pude decirle nada. ¿Fatos, qué dijo? ¿Quieres volverme loca? ¿Qué estás diciendo? Asuman, no. Nesli, por favor, ya cálmate. No es necesario. Asuman, yo tuve que dar clases para no pedirle nada a Ferit. Tú aceptas dinero de Dennis y ahora le debo a él. Hermana, tú no le debes nada, solo yo. Además, él tiene dinero suficiente y me ayudó porque él es mi amigo. ¡Es todo! ¿Por qué te opones? No lo entiendo, no tiene nada de malo. Pudimos hablar con los profesores de tu escuela, Asuman. Pudimos encontrar una solución nosotras solas. ¿Cómo pudiste aceptarlo? ¿Cómo permitiste que Dennis se involucrara? A partir de hoy, vendrás a trabajar todos los días sin descanso a este restaurante. Y tú sola pagarás esa deuda, Asuman. No aceptaré ninguna excusa. ¡Vendrás aquí todos los días! No puedo estar tranquila, ¿verdad? ¿Por qué no puedo estar en paz con mi hermana? ¿Te das cuenta de lo que hiciste? ¿Te das cuenta de que te aprovechaste de la amistad de Dennis? Yo trabajo sin parar para no pedirle nada a nadie. ¿Acaso no lo entiendes? Es imposible, ¿verdad, Asuman? Nunca lo has entendido. Todo el tiempo ocurre lo mismo. Asuman ocasiona problemas y yo trato de encontrar soluciones. ¡Ya estoy cansada! No quiero ver tu cara. ¡Lárgate! ¡Vete! Te veo en casa, Fatos. No puede ser, Fatos. ¿Por qué no puedo estar tranquila? Todos los días surge un problema nuevo. Ya estoy harta. ¡No puedo más! ¿Por qué es así, Fatos? No entiendo por qué. Muzaffer Bellas. Oh, hola, Muzaffer, buen día. Soy Asuman. Creo que me recuerdas. ¿Necesitas una mesera esta noche? Está bien, perfecto, envíame la dirección. Pero necesito que me pagues. No aceptaré que me pagues después. Nesli, solo quise ayudarla. Dennis. Asuman no necesita ese tipo de ayuda. No es bueno para ella. Tiene que madurar sola. Lo sé. Pero tuve la oportunidad de ayudarla solo como un buen amigo. ¿Por qué no iba a hacerlo? Deja que ella pague por sus errores. Ella puede aprender algo bueno en la vida. Asuman ya es una adulta. Nesli. Tú me pediste que no me entrometiera en tu matrimonio falso porque me dijiste que eres una mujer adulta y sabes lo que haces. Ahora, no te entrometas en la relación entre Asuman y yo, que también somos adultos. Dennis, esta es una situación muy diferente. No, Nesli. Es lo mismo. Adiós. Nos vemos. Nesli, muchas gracias. Todo está delicioso. Vendremos nuevamente con nuestro socio de Estados Unidos. Cuando gusten. Buen provecho. Gracias. Pelin, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Por favor, lleva 2 tazas de café a la mesa 5. Pensé que este sería el mejor lugar para comer en esta área. Escuché que estarías muy ocupada hoy, con el asunto de la entrevista y demás. Ferit me lo dijo. Ay, bueno. Es que estuve con Ferit. Lo sé, Pelin, lo sé. Ferit me lo contó. Y que trabajarás en el proyecto de la Marina. Qué bueno que pudieron visitar la tumba de Zeynep. Me alegra que hayas ido, aunque sea demasiado tarde. Ferit y yo tenemos muchos recuerdos con Zeynep. Recuerdos maravillosos de lo que vivimos hace años los tres. Siempre estábamos juntos. Nosotros tenemos un pasado. Bueno, olvidemos el pasado. Me parece que tú siempre hablas del pasado. Es mejor mirar hacia el futuro. Está lleno de sorpresas. Uh-huh. Por favor, siéntate. Ahora mismo te traigo el menú. Lleva el menú a la mesa 10. ¿Aún no has decidido? No, no puedo. ¿Me ayudas un poco? Quiero saber qué me aconsejas. Bien, ¿qué tienes en mente? Bueno,
El pollo en salsa Sakura creo que es tu especialidad. Y de postre, por aquí estaba... Quiero probar el sol de Tokio. ¿Qué elecciones tan arriesgadas, Pelín? La salsa del pollo Sakura es de color verde brillante. Parece dulce, pero lo preparo con wasabi. Así que no te lo recomiendo. Es muy picante. El postre es muy suave, solo por dentro. La cubierta es crujiente. No es muy fácil de comerlo. Debes tener mucho cuidado al morderlo. Es duro, te hará daño. Gracias por las advertencias, Nasli, pero no cambiaré de opinión. Nunca me arrepiento de mis decisiones. Si quiero algo, no me rindo hasta que lo consigo. Y también quisiera una entrada. ¿Cuál es la recomendación de la chef? Que no la pidas, Pelín. Me parece que sería demasiado para ti. Vas a comer un postre. Y creo que debes cuidar tu peso. Ya sé, haremos esto. Te enviaré aceite de oliva y un poco de pan. Creo que con eso será suficiente. Está bien. Muchas gracias por tu recomendación. Aquí tiene. Muchas gracias. Buen provecho. Nasli, ¿qué estás haciendo aquí? Estoy pensando, Fatos. Muy bien, pero hace mucho frío aquí. ¿Por qué no entras para que te calientes un poco? Fatos, ¿qué piensas tú de mí? ¿Qué clase de pregunta es esa? Eres la persona más perfecta que he conocido. ¿Por qué? Porque eres una buena hija, una buena hermana, una maravillosa amiga. Y ahora eres una madre fabulosa, ¿te parece poco? Sí, Fatos. Pero siento que olvidé ser una fabulosa Nasli. Siempre he perseguido mis sueños, pero no he podido aprender a ponerme antes que todo. Nunca aprendí a decir yo primero. Nasli, ¿qué es lo que te está pasando? Estoy molesta, Fatos. Con Ferit, con Azumán, con la falsa de Pelin, con todos. Tengo que irme, Fatos. Quiero descubrir qué le está sucediendo a Nasli. Aquí ya no puedo. Vete. Ve a descansar un poco, Nasli. Olvida el restaurante. No te preocupes, yo me encargo. ¿Tú se lo dices a Manami? Claro. Ay, te quiero. Fatos, no te preocupes. Solo quiero estar sola y descansar. Está bien, Nasli, pero llámame cuando llegues, ¿de acuerdo? Está bien. En cuanto encuentre un hotel, te llamaré para contarte todo. Nasli, ¿ya te llamó Ferit? No, no ha llamado. ¿Y qué vas a hacer? ¿Le contestarás? Ay, por supuesto que no, Fatos. No pienso hablar con él. Fatos, quiero pedirte algo. No le digas nada a Ferit. Solo tú sabes dónde estaré. Sí, claro, no te preocupes. Mi boca estará cerrada. Pero ten mucho cuidado, ¿sí? Y llámame en cuanto llegues. No hagas que me preocupe. Está bien. Te llamo más tarde. Y no te preocupes. Hasta luego. Adiós. Te mando un beso. ¿Escapaste de tu casa? Claro que no. Entonces escapas de tu marido. Llamada de Ferit. No me engañas. Estás huyendo de alguien. Conozco bien esa mirada. Yo hice lo mismo hace muchos años. En ese entonces yo era muy hermosa. Era la chica más bonita del pueblo y estaba enamorada de un joven muy apuesto. Pero nos separaron. Mi padre decidió entregarme a otro hombre. Espero su llamada, señor Iqbal. Si localiza a Nasli, avíseme de inmediato. Entonces le dije, escúchame bien, Ramazán. O te casas conmigo, o me pierdes para siempre. Espere, ¿quién es él? ¿Qué pasó con Suleimán? Suleimán fue un desgraciado. Él huyó con una chica que era su vecina. ¿Y sabes qué le pasó? Murió unos meses después. Espero que esté descansando en paz.
¿Y se casó con Ramazán? Sí, me casé con él. Pero ahora lo dejé unos días en Estambul. Voy a ver a mi hijo. Quiero ayudarle en su trabajo. Come, querida. Esto es muy nutritivo y muy bueno para el deseo. ¿El deseo? Ya sabes, para cuando estás con un hombre. Ah, ¿me entiendes? Ya la entendí, sí, sí. ¿Hola? Nazli, dime, ¿ya llegaste? Sí, justo acabo de llegar. Oye, Nazli, ¿y tú no habías ido antes? Sí, vine el otoño pasado. Fue una experiencia maravillosa. Disfruté mucho el viaje y pienso que ahora tal vez pueda ayudarme. ¿Y qué harás? ¿Dónde te hospedarás? Voy a buscar un hotel. Y mañana iré al olivar del señor Mehmet, que está muy cerca. Quiero preguntarle si puedo ayudar en la cosecha. Muy bien, querida. Disfruta y descansa. Te quiero. Besos. Muchas gracias, Fatos. Por favor, te pido que no le digas a nadie que estoy aquí. Ay, por supuesto, Nazli. Te prometo que no abriré la boca. No te preocupes. Nos hablamos después. Descansa. Besos. Hablamos luego. Municipio de Iznik. Asuman olvidó sus llaves como siempre. ¿Ferit? ¿Dónde están Nazli y Fatos? ¿Sí, señora Iqbal? ¿Un boleto de autobús? ¿A dónde? ¿Y qué hay ahí? ¿Olivares? Aceitunas, claro. Fatos me lo dijo. No, nada, señora Iqbal. Muy bien, muchas gracias.